Bueno, pero vamos a ir a un lugar hoy recopado, tipo, es una plaza que hay por acá cerca, ¿querés? Bueno, está bien, dale. Dale, yo te quería decir algo, ¿te puedo decir algo? Obvio. Sí. El viernes vamos a estar en San Justo y Liniers también con la venta de gorras. Tenemos las gorras camufladas que usamos el Team Goethe 2. Las gorras que no tengo acá porque las tienen los chicos abajo, que usa el Team Goethe 1, que son las negras y las blancas, que están muy buenas también, hay que admitirlo, por más que los odie, están tremendas. Y las nuevas remeras del Team Goethe que están zarpadas. No tengo una puesta acá, soy un desastre, pero son las mismas que aparecen acá en los flyers, que están apareciendo por pantalla. Son esas, están zarpadas. El sábado vamos a estar en Devoto y Parque Rivadavia, dos lugares también que no fuimos todavía y queremos conocer. Y el domingo vamos a estar en la República de los Niños, que ahí los espero a todos, se va a llenar de gente. Vamos a estar también en el centro de La Plata y en Berisso, si no me equivoco. En esos tres lugares vamos a estar el domingo, los esperamos a todos para que nos conozcan a nosotros, para que se saquen fotos con nosotros, para que nos hagan preguntas, para que nos toquen las caras, para que nos hagan de todo y para que adquieran la ropa del Team Goethe, que está muy pero muy buena. Así que chicos, los esperamos esos días. Adiós. ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Son acá en la mansión Goethe las 8 de la mañana. Yo estoy despierta desde las 7. Y no lo fui a despertar a Fabio porque, bueno, pobrecito, estaba cansado. Que anoche se acostó súper tarde. Así que ahora le voy a preparar un té a Fabio. Y el agua ya está. Y se lo voy a llevar a la cama para que se despierta de buen humor. Y vamos a ver qué me dice porque quiero ir a pasear hoy. Así que nada, vamos a llevarme el té. Amor, María, despertate. ¿Qué pasa? Dale, ya son las 8. Vení a acostarte. No, ya son las 8, dale. ¿Qué pasa? Dale. No, ¿qué haces acá? ¿Tú tres? Dale. Somos dos primero. Dale, que te traje un té para que te despertás. Yo me levanté con vos hace un rato. No. Sí, fui, me lavé los dientes, pero me acosté y caí de vuelta. Ay, Dios mío, este chico. No, te está molestando. Da, grabando ahora es muy temprano. Y bueno, hay que grabar. Bueno, escúchame. ¿Qué? Hoy vamos a hacer. Ah, también da vergüenza, che. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, lo que vos quieras. ¿Vamos al parque? ¿O a algún lado a pasear? ¿A pasear? Siempre te llevo a pasear. Mentira, nunca me llevas a pasear. Siempre te llevo. Ay, Dios, qué cara dura este chico. Nunca. Está la cámara, tengo que quedar vivo. Bueno, pero igualmente dijimos hoy vamos. Aclarado que nunca me lleva a pasear. Bueno, hoy vamos. Vamos a ir a un lugar hoy recopado, tipo. Es una plaza que hay por acá cerca, ¿querés? Bueno, estoy bien, dale. Dale, pero que Lino no moleste ahora. Estamos viendo la cámara, es un tonto. Bueno, pero antes quería decirte que, nada, que para mí es dar para decirte esto, pues, ya que está Lino, la gente y todo, quería decirte que, nada, que la gente no sabe que somos nosotros. Y que es verdad que somos amigos, muy amigos, somos muy amigos. Pero bueno, este último tiempo tuvimos un acercamiento. Quería que lo vean ellos. No, pará, ¿cómo se van a besar así, amigo? ¿Me estás cargando? Hay mucha gente viendo aquí, no pueden besarse así. Frente de todos. Es verdad, no. Una falta de respeto. No creo que sea falta de respeto, pero bueno. Vamos a dejar, bueno, no sé, no sé, la verdad no sé, pero bueno. Yo te quería dar un beso, capaz yo me excedí un poco. Sí, pará, todavía no. Es raro igual con Lino acá, con la gente del otro lado. Sí. Bueno, ¿te puedo dar un beso en cachete? Sí. Dale. Ah, además tirarnos. Bueno, está bien, vamos a pasear. Bueno, dale, vamos a pasear. ¿Puedo ir? No. Oh, bueno, me voy nos a dormir. Vemos. Bueno, vinimos ahora sí al parque. Estamos acá en el parque. ¡Hola! Relajados un poco. Vinimos un rato al parque a pasear un rato porque estuvimos mucho tiempo dentro de la casa. Le dije a Fabio entonces que me traiga un rato al parque porque me estaba aburriendo mucho en la casa. Así que nada, acá estamos en el parque. Hace frío igual, ¿eh? Hace mucho frío, pero bueno, necesitaba tomar un poco de aire fresco. Esa mano está congelada. Estoy congeladísima. ¡Ay, telada! Mira, para mí tendríamos que ir allá, mira. ¿A dónde? Hay como una montaña ahí. A esa montaña. Vamos. Bueno, eso sí, hace mucho frío, mucho, pero mucho frío. Porque salimos un poquito tarde de la casa. Pero bueno, nada, el aire está igual. Igual de frío. Igual de frío, igual. O sea, yo, mira, me desperté y le dije a Fabio, Fabio, quiero salir a pasear hoy. Y me dijo, bueno, más tarde vamos. Más tarde, 6 de la tarde. Y eso se lo dije a la 1, se lo dije. No, bueno, hay que hacer así, hay que. A veces tratamos tiempo con los tiempos jugados. Qué sé yo. Pero bueno, estás paseando, ya estás contenta. Sí.
¿Segura? Sí. ¿Venís mucho por acá a caminar? Ay, no sé, más o menos. Chicos, miren, miren, miren cómo está. Sube por el lado más difícil, típico de las chicas que quieren hacer todo más difícil, casi se mata. Bueno, chicos, quería subir por ahí, no por allá. Por allá como un caminito tipo para subir. Claro, y yo yo por acá, casi me mato, pero bueno. Vamos acá los dos. Lo que vamos a hacer es una sesión de fotos. ¿Vos decís? ¿Ahora? Sí, ahora. Vamos a hacer una sesión de fotos y todas las fotos van a estar en mi Instagram, así que si a alguno chusma les gustan las fotos, las van a ver en mi Instagram. ¿Vamos a hacer las fotos? Dale, genial. Quiero avisar una cosa, yo estuve pidiendo un casting, nosotros estuvimos pidiendo un casting, sí. Y nos están mandando muchos mensajes, eso es muy bueno. Muchos mensajes, mucha gente que quiere entrar. Muchísima. Y van a empezar a entrar de a poco. Voy a ir seleccionando varios grupos de personas. Se viene algo muy copado en el canal para nuestro grupo y para el grupo de arriba. Así que acuérdate, si querés ser parte del Team Goethe, lo que tenés que hacer es mandarnos un mensaje a mí y a Lino. Nos mandás un mensaje. Nosotros estamos revisando todo el tiempo. Casi me trago eso. Estamos revisando todo el tiempo los mensajes. Ahora sí, préstame tu gorra. Vamos a irnos hasta la casa. Ya. Bueno, aquí empieza todo. De quedarme callado, no me quedo callado ni pedo. Voy a hablar, voy a decir todo lo que no querían que diga ellos, lo voy a decir ahora. ¿Lo viste en la tele? Nunca. ¿Lo juras y lo perjuras? Por los siglos de los siglos, amén. Sí, mira, ojo que te vas al infierno derecho. No. Mira, me dice, mira, ojo que te vas al infierno derecho. Vamos a partir de ahí, no puedes jugar con eso, o sea, jugar con que una persona se va a ir al infierno. Mal, mal, sigamos. Andate, porque si no, te pisan. Vamos con una cartita, Luna. Y la que te tiro recién, agrandate. Si no, te pisan. Hija de puta. O sea, desde que empezó el programa me está tirando mierda, me está tirando bardo. No sé la verdad que busca la gente de la tele con los youtubers o ella en especial conmigo, no sé qué le pasa. ¿Sabes qué va a pasar hoy? Saber cómo se viene bueno, hoy. Bueno, vamos a sacar la mierda a esta artista que me importa un culo. Cotidianamente en el día grabamos y subimos un video por día. ¿Y qué grabamos? Todo lo que hacemos el día, literal. Literal, se lavan los dientes. Claro. Un real. Se hace la pícara. Te redescansa. Me descansa. O sea, sí, se lavan los dientes. Me ve cara de boludo. Lo que menos soy es boludo. Sí. Sí. Filma ahora. Mira esto. Mira cómo le agacha el brazo y le estira. Mira. Mira cómo le agacha el brazo y le estira. Le está agachando el brazo así, como diciendo salí de aquí. Está loca. Mira cómo le agacha. Súper violenta. Es pequeña. ¿Sí? Súper, súper violenta. No hay no hay otra palabra que violenta, loca, no sé. Vamos a adelantarlo más. Muy bien, gracias. Estás muy canchero. Te veo muy canchero. Bueno, mira acá, amor. Era persuada. Son muy canchero. Me está haciendo burla, ¿eh? Estás muy canchero, ¿eh? La piel suave, ¿eh? La puta que te parió. Sigue descansando. Dos años. Montón. Nunca más tuviste novia. Nada, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? A ver, no porque no tenga novia voy a ser un pobrecito. A ver, si no tengo novia es porque o no quiero o no estoy encontrando a la persona indicada. No me venga con un pobrecito. ¿Cuándo lo viste por primera vez y por qué te gustó tanto este muchacho? Primeramente, es hermosa. Ahí la remata. A ver, Barbie dice, primeramente es hermoso. Y la vieja salta a decir, para vos. O sea, como diciéndome feo. No sé qué puedo opinar más, no sé por qué me está tirando tanta mierda. Ha sido una desde el principio del programa, me está tirando mierda. Pura, super pura. Fenómeno. Había que aclararlo porque si no... Bueno, ahí me está acusando de que yo y Barbie somos novios, que vamos a engañar el programa. Estupideces. Que después, si mienten ya... Depende de ustedes, chicos, la verdad que nosotros tenemos plan. Ahí me acusa de mentiroso. Vamos bien. Desde el principio del programa, arranca bardeándome, tirándome mierda, diciéndome un montón de cosas malas y ahora encima me trata de mentiroso. Mejor vuelta del mundo y que pase todo lindo. La verdad es que este programa siempre ha sido muy cuestionable. Y hoy, bueno, estamos enfrentando a una menos. Después de terminar la reacción, voy a explicar por qué el programa es muy cuestionado. Queremos aclarar esta situación en cuanto tiene de mentira. Porque no vaya a ser cosa que vinieron a jugar y a mostrar en YouTube que está todo armado y entonces nos divertimos. Pará, no vaya a ser cosa que vinieron a jugar y mostrar en YouTube que está todo armado. A ver, yo en algún momento ahí he dicho que iba a develar el programa, que iba a decir que está todo armado. Sola se está pisando el palito, yo nunca he dicho nada de eso. Ella sola está diciendo que su programa está todo armado. Y la verdad que desde mi lugar, desde la producción, nosotros le ponemos la mejor fe para toda la gente que viene a desplegar el amor a otra persona. Dios entonces, mío. Si ustedes están jugando con nosotros y lo que quieren hacer hoy es una historia de me divierto y muestro en YouTube lo trucho que es el programa.
no ha salido. Porque... Muy fuerte. Ir a acusarnos sin algún motivo, decir todas esas barbaridades sin motivo, parece feo, ¿eh? Siempre nosotros... Díganle a la viejita que se calme. Que si son realmente como dicen, que vienen a, no sé, a pasar un buen momento, a divertirse, a costa mío porque yo estoy dando la cara y la verdad que siempre mis intenciones fueron excelentes. Nunca agradezco. ¿Cómo se quiere salvar el culo? Mirá, si quieres salvar el culo de todos los programas armados que tiene, si quieres salvar el culo ahora, claro, sí. A veces creo que, o sea, que me estás acusando. No, no, la gente está diciendo... Mirá, quiero hablarle, decirle lo que pienso a ella en la cara en vivo y no me deja, me interrumpe. Le digo, me parece que me estás acusando, quería seguir diciendo algo más y me interrumpe. Listo, se terminó el video, listo. Ahora es la hora de contar lo que ha pasado detrás de cámaras. Termina el video, vienen todos los productores. Antes que nada les cuento que antes de entrar al vivo, antes de entrar a salir en vivo, me han pedido mi celular. Me han pedido el celular porque no queda estético que lo tengas en el bolsillo mientras estás en un programa de tele en vivo y todas esas cosas. Entonces le digo, yo de buena fe, yo le doy, sí, toma mi celular, no hay problema. Después cuando termine me lo das. Es el primer punto. Termina el programa, voy a pedir mi celular, no me lo daban. ¿Saben qué? Me habían rodeado todos los productores y me decían, desbloquea el celular porque yo quiero ver si vos tienes material grabado aquí adentro, que es para hacer una broma. Quiero ver si tienes filmado el backstage, los detrás de cámaras. Quiero ver si tienes filmado las charlas con los productores. Todo eso me pedían. Todas esas cosas me acusaban de que yo tenía eso y me pedían que desbloquee el celular para eso. Y yo no lo quería desbloquear porque yo le digo, a ver, el celular es algo personal. Yo no tengo por qué desbloquearte mi celular a vos. Vos no puedes retenerme mi celular a mí, ¿entiendes? Me metieron en una oficina y me hablaron entre todos los productores así. Era un desastre. Y no, me han tenido como una hora ahí adentro sin querer devolverme el celular. ¿Y saben qué he hecho yo? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo en realidad le he dicho, yo no tengo grabado nada, mi intención no era esa, ¿entiendes? Ellos me pedían que lo desbloquee. Yo, como sabía que no tenía nada, de buena fe, digo, ¿sabes qué? Sí, te lo voy a desbloquear. No porque me estén obligando a nada, sino porque para demostrarte que yo no soy un garca ni nada. Le desbloqueo el celular y se lo muestro. Y se han quedado bien calladitos cuando han visto que no tiene ningún material de ahí adentro. Se han quedado bien calladitos. Y después me he ido. Es un poco... No quiero seguir hablando más porque si hablo más, cuento más cosas, lo prendo fuego y ese no es el punto. No es el punto incendiar el programa y el canal. Pero bueno, aquí termina esto. Gracias por mirar y espero que todo lo que dudaban se les haya quedado claro. Nos vemos. Me están pasando capturas de un influencer, de alguien conocido, pasándole fotos de su miembro a nenas de 12 años. Que no sé si lo voy a postear ahora en mi Instagram o mañana a las 9 de la noche en mi Instagram, que seguramente sea más probable.